Bien, está ya con nosotros Carlos González, gerente de estudios económicos de la Asociación de Exportadores de ADEX. Como ustedes saben, cuando quienes venden al extranjero pagan impuestos, estos impuestos sirven para que los presidentes, para que el Ejecutivo, para que el gobierno, para que nuestras autoridades cumplan con aquellas cosas que consideran importantes para el país, para hacer que el país crezca, para que el empleo crezca, para que la pobreza se reduzca. Esto es, los impuestos son los que van a permitir que el presidente Ollanta Humala cumpla con las promesas que hizo. Para eso hay que tener una coyuntura económica, tanto interna como externa, buena. Los tiempos de bonanza, lamentablemente, no son, al parecer, los que vienen. Es decir, el Perú va a crecer menos por varios aspectos, pero sobre todo porque el contexto internacional no va a ser bueno. Ayer el ministro de Economía, quien estuvo en este canal, habló sobre cómo es que un punto menos de crecimiento para el mundo sería también un punto menos de crecimiento para el Perú. Hay algunas medidas que tomar para evitar que, o para lograr que esta crisis nos afecte de la menor manera y que podamos salir no airosos, porque no estamos aislados del mundo ni lo estaremos nunca, pero tratar de que los efectos de esta crisis sean los menores posibles en nuestra economía. Entonces, y considerando esto, la pregunta es qué va a pasar con nuestras exportaciones, que son la mitad de los ingresos que se generan en torno a lo que a la economía del país se refiere, es decir, la mitad, como lo dijo el ministro de Economía, se genera la mitad del mercado local, o la mitad de lo que se genera en cuanto a ingresos está explicado, la mitad de la demanda interna, perdón, está explicada por el mercado local y la otra mitad por la demanda internacional. ¿Qué va a pasar entonces con nuestras exportaciones? Gracias, Carlos, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Vamos. Denos, por favor, su opinión y vamos poniendo un cuadro en pantalla para ver justamente la evolución de estas exportaciones. ¿Qué Correcto. Es lo que tienen pronosticado ustedes como ADEX? Para ver el impacto de la crisis sobre las exportaciones hay que definir el escenario apropiado para las exportaciones. Es decir, tenemos que ir más allá de este momento bastante nervioso de los mercados financieros para entender que lo que está pasando es que frente al déficit fiscal enorme que tienen Estados Unidos y la Unión Europea, el mercado está diciendo es necesario aplicar un ajuste creíble, un ajuste más sustentable, mucho más firme que el que se ha venido tratando de conducir desde la crisis griega del año pasado hasta la fecha. Entonces, eso genera un escenario cierto de todas maneras, que es el ajuste fiscal que tienen que hacer las principales economías del mundo va a ser más lento el crecimiento. Están tratando evidentemente de evitar una recesión, pero el crecimiento del mercado mundial va a ser más lento y eso de todas maneras se va a reflejar en el sector exportador. Menores compras. Mercado contraído. Ahora, evidentemente nosotros somos optimistas en el sentido de que hay formas de poder capear este temporal si es que se aplican algunas estrategias adecuadas, independientemente de si suceda un evento crítico como el del 2008 o no. Porque evidentemente caminamos sobre dos eventos críticos posibles. Uno es que el ajuste fiscal sea tan fuerte en los países desarrollados que caigamos en una recesión, o la otra es que no genere confianza en el mercado financiero y volvamos a tener una crisis financiera. Esos dos elementos son los peores, ¿no? Pero evidentemente confiamos en que no se caiga en esas dos situaciones. Pero aún así, como digo, en el mejor escenario tenemos un mercado contraído de todas maneras por un lapso bastante largo, de 5 o 6. El plan de ajuste que está planteando inicialmente Obama es por 10 años y estima en los primeros ejercicios que el crecimiento de Estados Unidos va a caer por menos de medio punto porcentual en todo ese periodo. Entonces ya estamos frente a un problema definitivamente y es sobre esa base que se tiene que planificar la estrategia del Perú respecto a sus exportaciones, porque como tú bien dices, la mitad del crecimiento del país depende del sector externo, por lo tanto hay que hacer algo urgente en este caso, ¿no? Claro, a ver, varias cosas. Primero, ¿qué se va a hacer desde el plano privado, desde el lado privado? Un poco, ¿qué es lo que han estado conversando en ADEX? ¿Y qué es lo que creen ustedes? ¿Cuál es su opinión sobre lo que debería ocurrir en el plano público? Ayer mencionábamos lo que el ministro de Economía ha dicho y vamos a hablar de eso en unos minutitos. Primero, quiero por favor que pongamos el cuadro en pantalla para el primer cuadro que tenemos en pantalla, que es la evolución de los principales destinos de exportaciones peruanas el primer trimestre.
Cuéntenos qué es lo que vemos, qué es lo que refleja este cuadro, por favor. Bueno, acá hemos colocado los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas y vemos un mercado chino creciente, ¿no? La última columna es las exportaciones del 2011 y crece básicamente por las exportaciones de materias primas, minerales. Eso uh-huh. es algo que ya conocemos. En el caso Cada de Estados, día le exportamos más a China, eso más es, a ¿no? China, así es. El mercado americano se nos ha contraído. O sea, las exportaciones del 2011 al primer semestre son menores que las que había en el año pasado. ¿Y esto básicamente se explica por la crisis o por la diversificación de las exportaciones? En realidad hay un factor importante que es la exportación de oro. Oro que estaba dirigiéndose inicialmente a Estados Unidos hace 2 años, ahora se dirige hacia Suiza. Ajá. Por eso que vemos en la siguiente columna Suiza creciendo fuertemente. Pero Ajá. es por la derivación de las exportaciones de oro hacia Minerales. Suiza. Entonces cae Estados Unidos y crece Suiza. ¿Y en el caso de Canadá? En el caso de Canadá también hay un crecimiento fuerte de minerales porque todavía el sector no tradicional no está explorando del todo ese mercado. Entonces, hay un crecimiento explicado básicamente por materias primas hacia estos mercados, ¿no? Algunos datos complementarios que se podría generar es, por ejemplo, se está hablando mucho de comercio regional. UNASUR, por ejemplo, es un mercado que ha estado creciendo fuertemente, cerca de 40% en el primer semestre, y representa más o menos el 17% en conjunto de las exportaciones peruanas, lo cual entonces va a darnos ciertas posibilidades para diseñar esa estrategia de la cual estábamos hablando, de lo De que sería acuerdo. diversificación de mercados, ¿no? Ok. No tenemos, pensé que teníamos el otro Sí. cuadro en pantalla, no lo tenemos, pero si yo lo muestro y usted se lo Sí. explico a la gente, sería genial. Ah, ahí está, está al aire, perdón. Ok, lo tenemos aquí atrás para que Sí, usted esté más bien, cómodo, Carlos. gracias. En realidad, lo que queríamos resaltar con este dato de las exportaciones al primer semestre es que, si bien es cierto, el acumulado del semestre nos brinda un crecimiento de 30 y casi 32% en el total, el mes de junio tiene una particularidad que nos llama la atención, ¿no? Y es que en este mes las exportaciones no tradicionales crecieron solamente en 11.2%, rompiendo con el patrón que se tenía en meses anteriores en los que se crecía arriba de 35%. Esto es en las no Las no tradicionales. tradicionales, ¿no? Ya, aquí las que tenemos en pantalla son las Eso es el sector tradicional. ese es el Seguramente. sector tradicional. Sí, lo que pasa es que tenemos el cuadro un poquito resumido, digamos. Así es. Pero lo que usted dice que no aparece en pantalla es importante, ¿no? El crecimiento anual fue de 34,8. Así es. El crecimiento de junio contra junio del año Perdón, pasado junio contra junio, claro. ha sido 11.2%. Pero el del último mes analizado, el último mes que se tiene, el de junio correspondiente a este año, todo el mes de junio, es de 11,2. 11,2. Ya, pero ¿esto puede ser el inicio de un punto de quiebre o no podemos todavía decirlo? En los datos que se muestran se configuran varios factores, ¿no? De modo tal que todavía no lo podemos vincular directamente con una crisis, que evidentemente Claro. sucede después de este evento. Pero, por ejemplo, nos preocupa la pérdida de velocidad del sector agrario, que crece solamente en 13.4%. Pero mayor aún es el problema con el sector textil, que venía creciendo en 33% y en junio cae o prácticamente se estanca, ¿no? Menos 0.1%. Y prendas de vestir, que crecía en 22% en promedio, en junio cae en este. A ver, lo mostramos en pantalla, mostramos el cuadro en pantalla para que la gente pueda conocer mejor o de forma más didáctica lo que usted está diciendo. Sí. No, lo que mencionábamos es que el sector prendas de vestir tiene una caída en junio respecto a junio del año pasado de menos 3.4%, que contrasta con el crecimiento que tenía en lo que va del año de 22.4%. Y el sector textil también tiene una caída de menos 0.1% versus el 33% que tenía en lo que va del año. Entonces, acá hay una variante bastante drástica en el mes de junio. Ahora, esos números, ese menos 0,1, ese menos 0,4, que lo tenemos ya en pantalla, son números que pueden empeorar, ¿cree usted? O sea, considerando lo que viene, y ahí viene el trabajo de ADEX, me imagino, y de los diferentes empresarios, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación?
considerando que lo que pasa es que, claro, Estados Unidos es un mercado importante, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Diversificamos? Diversificar, uno, no es de un día a otro, dos, no es que solamente Estados Unidos esté en crisis o en una probabilidad de entrar a una recesión, o sea, estamos hablando de algo más generalizado, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué están esperando de este menos? De esos números negativos, ¿no? Es un dato temprano todavía para, como decía, definir que hay un cambio en la tendencia de las exportaciones, pero sí nos preocupa que parte de esos factores es, por ejemplo, caída de precios en el caso agrícola o caída de volúmenes en el caso de textil y confecciones. En el caso de confecciones, la caída se concentra básicamente en Estados Unidos. Las ventas en junio cayeron en 17%. ¿En el tema agrario es volumen o precio? Es precio, básicamente de precio. Y hay también pero contrariamente a lo que podría haberse pensado meses atrás, considerando que los alimentos habían llegado, o sea, la época de los alimentos baratos, como muchos lo han dicho, se acabó ya. Claro, pero justamente la caída es porque los precios han bajado, ¿no? Uh-huh. Ese es uno de los factores. Hay también un periodo estacional, ¿no? Estamos en la temporada baja de exportaciones agrícolas, el fuerte de las exportaciones se dan a partir de octubre, noviembre. Pero el volumen no se redujo, es precio. Claro, es básicamente precio. ¿Y en el sector textil? El sector textil es una combinación de ambas cosas, precios y volúmenes. Ahora, el sector confecciones ha ido manejando sus ventas a partir de pedidos bastante cortos, pero más frecuentes. Entonces, uh-huh, podría interpretarse esto como un bache temporal. Hay que esperar las estadísticas de los próximos meses para ver si se recupera la tendencia o se ratifica este quiebre en la tendencia. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia? Hay que pensar acá en dos estrategias, ¿no? En los mercados que se han contraído, que son los principales mercados, hay que diseñar una estrategia de sostenibilidad. Es decir, tenemos la ventaja de ser un proveedor pequeño y siempre es posible que cuando un mercado se contrae no estemos en el grupo de los proveedores que salen del mercado. O sea, hay que fortalecer la presencia competitiva de los productos para que se mantengan a pesar de la contracción. ¿Y eso cómo se hace? En realidad, ahí hay que ir, por ejemplo, directamente al cliente, ¿no? Si nosotros entramos a Europa a través de puntos de acceso como Holanda, por ejemplo, seguramente vamos a sentir una caída en la exportación. Pero si nos dirigimos a los principales compradores finales como Suiza, como Inglaterra, por ejemplo, o Francia, seguramente vamos a sostener nuestras ventas. Claro. Y eso pasa por ejemplo, sostener la calidad del producto, porque son mercados mucho más exigentes. Ahora, eso suena fácil, pero es complicado. ¿Cuánto demora cambiar a una estrategia de este tipo? Me imagino que estamos hablando de varios meses. ¿Qué podría pasar mientras tanto? Sí. Aquí habría que nuevamente hacer una distinción. Hay un buen desarrollo de las empresas desde hace 3 o 4 años en materia de diversificación. Pero aquí nuevamente digo una distinción entre la empresa ya consolidada, que tiene herramientas para poder direccionarse a otros mercados, versus la pequeña empresa, ¿no? O los productos que recién se están desarrollando. Uh-huh. Por lo tanto, aquí hay que también pensar no solamente en función del crecimiento exportador, sino también del impacto que puede tener respecto a objetivos que plantea el gobierno actual, que es el apoyo a las MIPES, la diversificación de mercados, la generación de valor agregado, etcétera. Nosotros hemos visto una estadística curiosa, no la tenemos acá lamentablemente, el número de empresas el año pasado creció solamente en 63, ¿no? Y de ellas solamente en MIPES se cayó en 2. Nosotros teníamos 2%. Dos empresas. O sea, siempre han crecido entre 200 y 500 empresas nuevas cada año. Sí. El año pasado solamente 63. Uh-huh. O sea, lo que él está diciendo es que si la exportación total creció y el número de empresas no, se ha concentrado en las más grandes. Exacto. Entonces, aquí hay que trabajar un aspecto promotor, tanto en el esfuerzo de diversificar mercados y diversificar productos, como el de apoyar a la pequeña empresa y la nueva oferta exportable. Vamos a hablar, Carlos, si le parece, de eso luego de la pausa. ¿De qué estamos hablando al conversar, al que usted plantee hacer una mayor promoción con el trabajo de las microempresas? Vamos a una pausa y regresamos. Correcto. Scotiabank, por ti, para ti.
Carlos González, gerente de estudios económicos de la Asociación de Exportadores de ADEX, está con nosotros. Estamos conversando sobre los efectos que podría tener la crisis internacional, esta crisis que en realidad no terminó nunca, sino que más bien va mutando. Se espera que no sea, aunque las probabilidades aumentan, a una recesión. Pero ¿cuál es el efecto que la misma va a tener sobre los mercados ahora que la misma, en vez de mejorar, en realidad las economías han deteriorado en vez de haber mejorado? Hablábamos de un aspecto promotor que le corresponde al Estado hacia o desde la microempresa. ¿De qué estamos hablando? Sí. Se trata de aprovechar los principales activos que tenemos ahora. Primer activo, mercados importantes con accesos preferenciales a través de los TLCs. Segundo activo, tenemos muchos productos potenciales por desarrollar. Podríamos enumerar más de 1,000 productos que se podrían promover y se podrían exportar. Evidentemente, el apoyo que se necesita va dirigido más que nada a la pequeña empresa que no tiene todos los factores competitivos a su favor como para poder sostenerse en el mercado internacional. Entonces, la propuesta tiene que pasar por un programa muy agresivo de promoción de exportaciones, ¿no? Y eso va por ejemplo, tener oficinas comerciales, tener equipos técnicos especializados para investigar, tomar información de cerca de estos mercados, identificar esas potencialidades, generar la conexión con las empresas peruanas. Y también todo un trabajo interno para promover de manera competitiva las exportaciones. El gran problema que tenemos nosotros es que nuestro tipo de cambio va a la baja y algunos costos están yendo al alza. Claro. Ese es un factor competitivo básico, ¿no? Si se mantiene esa situación, generar valor agregado es mucho más difícil. Vamos a hablar sobre eso ahorita. ¿La migración de qué mercados a qué mercados debería ser? Bueno, se ha mostrado últimamente un crecimiento muy importante, por ejemplo, hacia Brasil, ¿no? Casi que se ha duplicado las exportaciones a Brasil. Se está creciendo mucho a Argentina, se ha crecido hacia México, Ecuador, ¿pero es limitado Colombia, el mercado latinoamericano? O sea, del 100% que yo no puedo colocar aquí, ¿ese mismo 100% lo puedo colocar en otro lugar? ¿O no es así de sencillo? Es decir, ¿qué tanto puede compensar la pérdida del mercado internacional el latinoamericano? Como mencionaba al comienzo, todo UNASUR representa el 17%. Es un poco más que lo que representa Estados Unidos. O sea, no nos termina de compensar del todo, lo cual nos obliga también a pensar en mercados asiáticos, que son los que también han mantenido una dinámica interesante. China es uno de los mercados más grandes, tenemos TLCs que acaba de entrar en vigencia con Corea, Japón es otro mercado que tenemos que explorar, que aunque también tiene problemas económicos internos. Estamos en el acuerdo transpacífico, negociando con otras economías. India sería un mercado muy importante que deberíamos acelerar en su negociación de un acuerdo comercial. Entonces, Asia también se constituye un elemento importante para crecer, aunque la respuesta a esos mercados va a ser un poco más lenta, ¿no? Claro. ¿Para ustedes es prioridad entonces la negociación de qué acuerdo? ¿El de India? El de India. De inmediato. Están pendientes. India es uno de los más importantes, definitivamente. Estados Unidos, de lo que exportamos, ¿cuál sería el sector más afectado en medio de una coyuntura más complicada como la que se vive hoy? ¿Agro, textiles? Sí, definitivamente, y la experiencia del 2009 lo refleja, el sector confecciones es el más afectado, porque es un tipo de producto cuya demanda se puede posponer. El sector agro, que atiende la necesidad de alimentos, es un sector que se puede sostener mejor, ¿no? Pero todo depende del tipo de ajustes fiscales que apliquen los países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se debate la idea de si se eliminan las exoneraciones tributarias o si se reducen los programas sociales. Dependiendo de hacia dónde se incline el ajuste, vamos a afectar a consumidores activos o a pobladores que ya están jubilados o están desempleados. Entonces, si se afecta al consumidor activo, seguramente el mercado para nosotros se va a contraer. ¿Cuánto afectaría esta crisis las exportaciones? ¿Cuánto están esperando crecer este año y cuánto el próximo año? El ministro Eduardo Ferreiros, antes de irse, dijo que iba a ser relativamente sencillo para este gobierno duplicar exportaciones. ¿Usted cree que el panorama cambie? En realidad, hasta como iban las cifras a mayo, nosotros nos volvimos optimistas, ¿no? Porque a inicio del año pensábamos que se podía crecer en 10-12%. Total. Total. Luego, con la tendencia de los primeros 5 meses, se acercaba a 20% de crecimiento, pero con lo que se está viendo ahora, esta tendencia se va a revertir. Posiblemente estemos creciendo entre 15-12%, o sea, volveríamos
al pronóstico inicial que teníamos al inicio del año. Y el próximo año esto podría reducirse aún más, obviamente. Sí, no hemos hecho todavía las estimaciones, pero ya de anteriormente considerábamos que el próximo año iba a tener un crecimiento lento, o sea, anticipábamos un problema de recorte de gastos, pero no con la premura y con la urgencia que se ha visto ahora luego de la crisis que vivió Estados Unidos. La economía en promedio el próximo año crecería 1 o 2 puntos menos que este año. ¿Podría ocurrir lo mismo con las exportaciones o el efecto se duplica ahí? Es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor. El comercio internacional se estimaba este año que iba a crecer en 6%, sí, ¿no? Ese es el promedio. Seguramente el próximo año, con un escenario más complicado, posiblemente el comercio internacional esté estancado, ¿no? Y la exportación peruana va a estar muy cercana, como digo, entre 5 y 10%. ¿No? Ayer el ministro Castilla salió a hablar de... Habló de varias cosas, pero dijo que era prematuro hablar de un plan anticrisis. ¿Ustedes comparten esa opinión? El plan anticrisis se opera cuando se dan esos dos escenarios críticos que mencionaba, ¿no? O sea, una recesión o una crisis financiera, entonces se podría hablar de un plan anticrisis. Nosotros compartimos la confianza en que las economías grandes van a tener la autoridad y la fuerza institucional para evitar esas situaciones críticas. Lo que nosotros decimos es que aún el mejor de los escenarios ya viene complicado. Por lo tanto, más que un plan anticrisis, lo que debe hacer es un plan de reestructuración de la matriz exportadora para estar en mejor pie frente a cualquier situación que pueda generarse en el mercado externo. Él ha dicho que es prematuro asegurar que el gobierno desea aplicar una política anticíclica expansiva. Claro, se refiere a la política estándar de incrementar los gastos para contrarrestar cualquier tipo de recesión. El peligro de recesión se daría si caen fuertemente las exportaciones y si las inversiones extranjeras se reprimen o se contraen. Claro. En esa figura sí sería necesario aplicar un plan anticrisis. Pero la pregunta es en qué momento se hace y si se hace a tiempo, ¿no? Porque ya nos ha pasado de estar a destiempo con relación a lo que ocurre, porque bueno, claro, no es fácil tomar decisiones en ese sentido, ¿no? De hecho, en el gobierno hay demora en la toma de decisión y en la ejecución de la decisión. Son dos lags que afectaron seriamente en la crisis anterior. Dólar y drawback. El dólar va a disminuir. Va a disminuir su precio. Hay pronósticos de todo. Aquí nunca nadie acierta o casi nunca, porque bueno, es difícil hacer pronósticos de este tipo, pero se está hablando en definitiva de un dólar más bajo. Hay incluso, yo he leído ayer opiniones en el periódico, de hasta un dólar de 2.50. Obviamente, y esta es una discusión de siempre, incluso es una discusión que en su momento tuve con el que era presidente de Alex, el señor Silva Martinot, que ahora es ministro de Comercio Exterior, y la competitividad del sector no puede basarse obviamente en el dólar, porque si no, para eso exporto piedras, ¿no es cierto? Y gano lo que me permite ganar el dólar o el drawback. ¿Qué van a hacer en este sentido? O sea, ¿cuál es un poco su posición, su pensamiento? Bueno, en primer lugar, la evolución del tipo de cambio creo que va a depender mucho del programa de ajuste económico que anuncie el presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque se trabaja sobre la tesis de que la economía fuerte tiene una moneda fuerte, la economía débil tiene una moneda débil. Bajo esa perspectiva se estima que el dólar va a seguir debilitándose y el sol fortaleciéndose. Pero también está el elemento confianza, es decir, si se aplica un buen programa que genere confianza, entonces la economía americana va a fortalecerse y el dólar también podría recuperarse. Entonces yo no descarto la posibilidad inversa, es decir, que el dólar se recupere y se produzca alguna devaluación respecto al sol. O sea, ese escenario no está fuera de las posibilidades. Ahora, el tema que nos preocupa mucho a nosotros es el tema de la competitividad, ¿no? Los costos de energía, los costos logísticos. Hay una serie de problemas que hay que trabajar con mucho detalle y eso es lo que estamos nosotros planteándole a los ministros correspondientes para trabajarlos en el futuro. Por ejemplo, el abastecimiento de minerales para la industria de metales es un tema grave porque siendo países mineros, un país minero, el costo de la materia prima para la industria de metales es más cara que la internacional. Entonces, ¿cómo analizamos ese problema y cómo corregimos eso? Es, por ejemplo, un factor que se debe trabajar, ¿no? El abastecimiento de energía. Hay sectores que están basando sus inversiones en la disponibilidad de energía más barata. Entonces, el cambio de la matriz energética, la disponibilidad de gas, es un elemento crítico, por ejemplo, para hacer más competitivo el sector.
Todo se lo van a conversar con el ministro Así, es que es una agenda de bastante Comercio Exterior, amplia. me El imagino. Están ministro de pidiendo Comercio una Exterior, cita. el ministro de Transporte y Comunicaciones, porque hay sobrecostos en el Claro, son servicio a varios la sectores. carga, el ministro de la Producción, Energía y Minas, etcétera. Hay una agenda bastante intensa con los ministros para poder abordar estos problemas. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte. A ti, gracias, Cristina. Que les vaya bien. Gracias. Carlos González, gerente de estudios económicos de la Asociación de Exportadores de ADEX, ha estado con nosotros. Vamos.